sonrisa de que te ríes. Ninguna razón te persigue. Si tú te vas, esto es rock and roll. Si tú te vas, esto es genial. Y a la que buscabas ya no está. Basta ya, basta ya. Y ya hace sol aquí, ya hace sol de allá. Basta ya, basta ya. Nunca me gustó la autoridad. Me metí en un concierto de rock and roll, cosa fina, shashi, guapa, y esto era lo mejor. Mi amigo el Juanaca me pasó la petaca y estamos escuchando la primera canción. Bueno, buenas noches, estamos aquí con Pepe de Ginés, el cantante de Nueve Pisos que llevo chancla. Y vosotros fuisteis, vosotros creasteis la semilla del Agropop. ¿Hay transgénico en el Agropop? No, hombre, esto es silvestre, como las veredas de los campos. Aquí no hay transgénico ni cositas raras. Y esto de grado puro. ¿Qué es lo que más os ha gustado de la Cala del Moral? Bueno, el público ha estado genial, la verdad es que no lo hemos pasado pipa. Y bueno, a pesar de que ha habido algún problema técnico y todo, pero mira, la gente nos ha apoyado y ha resuelto estupendamente. Había mucho cariño, sobre todo. Bueno, quizás os lo han preguntado muchas veces, pero como trascendéis generaciones, ¿por qué le pusisteis el nombre, ese nombre a vuestra banda? Bueno, porque había que ponerle un nombre y camino al primer concierto, pues se nos ocurrió ese que creo que definía mucho nuestro aspecto, bueno, de grupo llano y de a la altura de nuestro pueblo, y entonces pues nos gustó, ¿no? Y es verano y es alegría. ¿Qué opináis de que la DGT prohíba conducir con chancla? Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo lo veo bien, porque a mí se me lían el embrague y esto es peligroso, no echarle chancla al coche. Y por último, ¿qué le diríais a esos jóvenes que se ponen bolillón y se van a bailar reggaetón? Bueno, que con moderación todo está bien, hombre, hay que vivir la vida y alegrarse, que después viene la contribución y la renta y eso, y ya no tendrán ganas de nada. Alegría, sobre todo. Pues muchas gracias, Pepe. Gracias a vos. A esto no hay derecho, y esto no puede ser, y el que yo pague mi entrada, 30.000 personas habían en ese lugar, y a mi presidente.